Muy buenas, chavales, y Carmelo, y estamos en Rainbow Six. Amigos, vamos a ver la colección en el día de hoy de paquetes del evento Containment 2, ¿vale? Ya sabéis, el nuevo evento que han metido. Un evento que nos metieron hace 2 años para promocionar Rainbow Six Extraction, el juego PvE tan guapo que iba de zombies, todas esas cositas ahí bien chulas, al cual dejaron morir. Pero bueno, vamos a ver los paquetes, ¿vale? Decir que en su momento me compré toda la colección al completo, o eso creo. Y ahora creo que nos han dado alguno que otro, ¿vale? Por cierto, si queréis conseguir un paquete gratis, dadle a la tienda, dadle a destacados, dadle a... Madre mía, lo que nos han metido aquí de morralla, tú. Abajo el todo, ¿vale? Recompensa gratuita, le damos para aquí. Enhorabuena, aquí tienes tu recompensa gratuita. Gracias por jugar a Rainbow Six Siege. Vale, canje de recompensa. Se ha añadido esta recompensa gratuita a tu taquilla. Vale, ¿qué nos habrán dado? Pues buena pregunta, ¿no? La verdad, no sé. Vale, nos han dado uno de estos. Voy a abrirlos todos porque me imagino que habrán puesto algún tipo de desafío, ¿verdad? Se ve por aquí, desafíos. Sí, efectivamente, elimina a 10 oponentes en el evento con timing. Vale, como ya he hecho una partida, que es la que habéis visto ya en el gameplay de YouTube. Pues vale, pues me van a dar uno, por lo tanto vamos a abrir estos 3 o 4. Vamos a ver paquetes, abrimos los 4. Perfecto. Ahora sí, vale, pues a ver qué tal. Vamos a ver la colección completa, vale, quiero abrir esto por ver qué tal. Vale, este es antiguo. Entiendo que todo lo que me van a dar es antiguo exceptuando uno. Este es antiguo. Ah, no, esos eran los dos nuevos. Estos se van a convertir porque son paquetes que tenía yo de manera antigua. Vale, pues me van a dar 1200, ¿verdad? Ah, 600 solo, vale, 300 por paquete. Vale. Vale, bueno, pues 600 más para acá. Ya sabéis que siempre me guardo uno para la colección. Y como en este caso me van a dar uno más, pero lo que hago es abrir los otros y esto me lo guardo, ¿vale? Vamos a ver la colección, gente. Son 65 elementos, de los cuales tengo 35, como podemos ver justamente por aquí arriba, ¿vale? 35 de 65. ¿El por qué? Porque ya lo he comentado antes. Esto yo la... Esta colección, este evento ya lo hicieron hace un par de años, hace 2 años, ¿vale? 2 o 3 años, si no recuerdo mal. Vale, este es antiguo, este es nuevo, a ver... Feo, ser totalmente sincero, la verdad. Perdón, no me voy a comprar en este caso nada de la colección por el hecho de que estoy un poco cansado de que solo hagan repetir y repetir cosas, ¿vale? El evento está bien, el evento está guay, es divertido, pero es un evento que ya tuvimos hace 2 años y no han añadido nada nuevo, exactamente el mismo, han reciclado. Totalmente en contra, ¿vale? Ya lo dije en su momento, cada vez que hagan cosas de ese estilo, que reciclen cosas que ya teníamos sin añadir absolutamente nada nuevo, no voy a comprar nada porque esto sería literalmente favorecerles a ellos para que sigan haciendo más cosas, ¿vale? Ya sabéis que yo soy de comprarme absolutamente todas las colecciones, pero hasta aquí, la verdad. Y mira que tengo 17 créditos, de hecho tengo más, porque tengo invertidos unos 9.000, 10.000 créditos, o sea, ahora mismo tengo cerca de 30.000 créditos, ¿vale? Pero bueno, ya veremos. Vale, este es nuevo, este de aquí, es para Mozi. Bueno, el casco está bien, tengo que decir que está todo en ultra, ¿vale? O sea, no lo vais a poder ver mejor en otro lado, porque tengo todo a tope y en ultra, o sea que, para que vos lo sepáis, ¿vale? O sea, que si se ve feo es porque es así, no por culpa mía. Vale, han metido también la cabeza de Ivana. Mofa retorcida, este ya lo tuvimos en su momento, ¿verdad? Sí, creo que sí. ¿Por qué me aparece esto? ¿Por qué...? Hay veces que me tarda. Pero han añadido 4 personajes nuevos, ¿vale? 2 en defensa y 2 en ataque. En defensa, lo digo ahora, ¿vale? Ya que lo tengo por aquí, pero no me acuerdo. En defensa han metido a Bandit y Mozi, ¿vale? Pero esos dos son nuevos. Y en ataque han añadido a Sofía y Ivana. Por tanto, sí, efectivamente, estos eran nuevos. Entonces, vale, perfecto, voy a quedar esto por aquí. Vale, ¿lo podéis ir viendo así? Vale, sí, podemos ir viendo así. Vale, este se lo hace muy pequeñita, pero bueno, está bien. Me molaría muchísimo que metieran las skins que hay en el Rainbow Six Extraction, que están guapísimas, la verdad. Le dan, y no van coña, 100.000 vueltas. La skin más normal en el Rainbow Six Extraction le da 100.000 vueltas a la skin más guapa de R6. 100%. Pero literal, gafas antibao, sin más, aire puro. Vale, estas las tengo. Mira, vamos a ver solamente los que no tengo, ¿vale? Esto, seguramente este vídeo va a durar muy poco, porque solamente quiero ver las que han metido nuevas, ¿vale? Todo repetido, repetido. Vale, es que solamente han metido, claro, es que han metido, han hecho la típica, ¿no? Lo he dicho, una muestra más de por qué no hay que comprar este tipo de eventos cuando hacen esto, ¿vale? Cuando te meten un evento de hace 2 años y lo que te hacen es, te meten 4 skins nuevas, es como, venga, te digo una cosa, 4 skins nuevas, pero si os dais cuenta son otras, o sea, son 30 artículos que han añadido nuevos. ¿Qué es lo que han hecho? Han metido las, en el juego 100%, han metido los retratos. Y han metido seguramente las cartas de atrás de los personajes de hace 2 años, 100%, Vale, este y este. Si alguien sabe por qué me aparece este error, ¿vale? De que no se me cargan, que me lo diga, ¿vale? Porque lo he hecho, tengo todo en ultra, me tengo el PC que... ¡Uy! Esta está bastante guapa. Esa está guapa. Esta tengo que decir que está bastante guapa. Esta me gusta, así, modo 3D y tal, con animación las llaman. Está guay, me gusta, esta está chula. Está chula, está chula.
Vale, todo lo demás normal. Esta sí que es nueva, no es nada. Esta es normal. Vale. Vale, skins sin más. Efectivamente han metido esto, es verdad. Claro, eso ya lo tenía del año pasado, perdón, de hace 2 años. Y han metido esta ahora. Método de esterilización. Ay, me gustaría tenerlo, ya veré qué hago para tenerlo, la verdad. Lo mismo, bueno, conociendo R6, esto lo meterán en el marketplace y lo podré comprar por 200 créditos. Fácil, vale. Esto más de lo mismo. Ya has metido todas las cartas, me lo imaginaba. Como me lo imaginaba, la verdad. Y claro, te han metido, ¿no? Nuevo, 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 mis cojones, ¿sabes? Nuevo, nuevo, nuevísimo. Nuevardo. Épico, nueva pone y está en propiedad, ¿sabes? Ah, bueno, claro, es el que manda ahora. Esta está guay, ¿verdad? ¿Cómo se nota que estas dos son nuevas? Porque mirad el arte que tienen, mirad el diseño que tienen, ¿vale? No tienen nada que ver, ¿eh? O sea, esto se nota que el diseño es mucho mejor. Este no lo tengo, viento con timing. Pues no, se ve que no, ¿vale? Y de últimas, esto: antídoto contra parásitos y meteorito cero. Vale, ¿y este? Ah, este lo tengo, este está bastante guay, tío. Está chulo. Vale, gente, pues esta ha sido la colección. Vamos a ver igualmente a ver cómo monto. Bueno, ¿cuánto es la colección actualmente? Si me quiere comprar todo, serían 8.100 créditos la mitad. Es decir, son 80 pavos, 80 euros. Ya, de las cuales literalmente la gran mayoría son tarjetas. Ya. Y si no, son 337.500 bananas que tiene eso. Vale, colección con timing. Aquí te viene separado, ¿verdad? Vale, esto es de otra cosa. Te lo meten aquí, pero por la carísima, ¿no? O sea, a ver, ¿esto qué es? ¿Destacados? No, esto es colección con timing. Te han metido aquí un destacado esto por la carísima, vaya. Vale, te han metido este, esto para ellos, esto para ellos, para ellos. No, ya no, igual me pillo este. La verdad, este sí que posiblemente me lo pille. Por esto, ¿vale? La verdad. Eso sí, ya sé que soy de comprarme toda la colección. De normal me la compro, ¿vale? Aunque sea fea, como en este caso, me la compro. Pero no me merece la pena gastarme créditos para esto, la verdad. Nada, sabéis que no, tengo unos principios. Esos principios me impiden favorecer esto. Que voy a comprar un par de skins, eso sí. Pero no me voy a gastar 8.000 créditos, ¿sabes? A ver, 500. Ya está ahí, aquí te han metido todo porque yo lo, ¿no? Sí, efectivamente. Bueno, te valen 1.500 cada uno de ellos. Es carete, ¿no, gente? Es caretillo. Bueno, a ver, carete. Lo normal hoy en día. Estamos ya acostumbrados, así que es lo normal. Vale, pues sin más. Lo he dicho, acordaros de quitarse aquí esto. Ah, y ahora también te pones esto aquí. Claro. Destacado, te lo meten aquí. En fin, no sé cómo meterte ya todas las cosas para que compres lo máximo posible. En fin, mi gente, lo he dicho. Espero que os haya gustado este videito aquí expresando mi opinión con respecto a esto. Y bueno, sí, de hecho vemos aquí a los personajes nuevos. Han metido a 4, ¿vale? El logo está guapo, esto que han hecho aquí, el triángulo este está guapo. Es muy del estilo al de Extraction. Pero bueno, sí, más gente. Un placer en el siguiente vídeo con más y mejor. ¿Por qué hago así? No lo sé, tío. ¡Sí, sume! ¡Adiós, amigos! Guau, tengo una vuelta que te caga. He vuelto al gimnasio hace 4 días. Estoy reventado. ¡Adiós! Like, por supuesto. ¿Cómo? ¿Que aún sigues por aquí? No te preocupes, lo entiendo. ¿Quieres seguir viendo más vídeos míos? Lo entiendo, no te preocupes. Mira, por aquí te dejo una lista de reproducción para que veas ahí todo lo que te dé la gana de mi canal. Y por el otro lado, no te preocupes, el último vídeo subido en mi canal. Sí, 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 como te lo digo. Venga, ahora sí que sí. ¡Hasta luego, eh! Pero dale, que te veo. Te veo.